Es hora de ser fuertes como humanos y apoyarnos. Sé que no es mucho, pero espero que por lo menos le dé ánimo. Y que sepan que Kitenkira y Tenshi los estará apoyando, aunque sea de lejos, por diferentes partes del mundo. Y Kiyoshi, nuestro líder de Kiten Center America, nunca olvides, Angeli está aquí siempre como tu amiga para ayudarte. Bueno, quería aprovechar para dedicarle unas palabras a nuestros amigos venezolanos que están pasando un muy mal momento en este preciso instante, y quería desearles mucha fuerza para superar lo que un gobierno corrupto está poniendo como traba enfrente a sus ciudadanos, cosa que no debería estar pasando. Y deseo que esta situación se pueda revertir lo más pronto posible. Y deseo que toda la gente, conocida para mí o no, esté bien y pueda salir adelante y encontrar una razón para sonreír, o mínimo tratar de pelear contra lo que está ocurriendo. Por favor, manténganse seguros. Un abrazo muy grande. Venezuela, no se rindan. Son muchas cosas las que están pasando ahora y muchas cosas que van a pasar, y todo lo que pasó antes, y ustedes resistieron. Así que con esto ustedes tienen que ser fuertes, porque todos los mexicanos, o bueno, los que yo conozco, bueno, yo creo que todos los mexicanos sabemos que ustedes pueden con esto y van a poder con todo lo que viene, porque esto no es algo fácil. Aquí en México no hemos tenido algo tan fuerte en los últimos años, pero sí hemos tenido muchas experiencias malas. Sé que esto no se compara con lo que están pasando ustedes, pero ustedes son muy fuertes. Han peleado con esto por muchísimo tiempo y sé que todo esto va a pasar. Y cuando vean, verán una Venezuela en donde puedan vivir felices, en donde puedan estar bien. Así que fuerza para todos ustedes y felicidad. No sé, espero que todos los que vean este canal, que sean de Venezuela, sean pues puedan tener fuerza con esto y saber que tienen personas que los apoyan en todo el mundo. Así que fuerza para todos ustedes.